Voy a hablar sobre las políticas de cuidado. El cuidado ha existido siempre y en estos momentos creo que es un tema de la máxima actualidad y todos tenemos una responsabilidad para tratar de que el cuidado sea un derecho respetado en todas partes. ¿Cómo colocamos en esta perspectiva la necesidad de fortalecer las comunidades? Pero también estamos hablando de del fomento, del desarrollo, de la promoción, de la participación ciudadana que fortalezca comunidades significativas. Debilitamiento y retroceso de las políticas de cuidados en el país desde la asunción del actual gobierno nacional en marzo del 2020. Situación que además es más grave por el contexto de emergencia sanitaria, el crecimiento de las necesidades de cuidado y las obvias consecuencias económicas y sociales. Todavía hay que luchar contra la naturalización de las mujeres como cuidadoras. Es necesario que más personas se apropien de este derecho y que reconozcan las actividades que realizan como cuidados. La división sexual del trabajo es el eje que estructura la desigualdad de género y que realmente es necesario generar políticas muy fuertes para poder desarmar y combatir ese mandato. Y acá principalmente está vinculado a la autonomía económica, en lo que decíamos hoy, de que es muy difícil que las mujeres y las mujeres pobres y las mujeres jefas de hogar con hijos a cargo chicos lleguen a poder acceder a un trabajo formal remunerado si no tienen cómo resolver sus necesidades de cuidado. Esto es porque colocamos siempre como algo absolutamente prioritario la conjunción entre los actores y las actoras presentes en el territorio de distinto tipo, ¿no? O sea, digo, de base territorial, a nivel de los sindicatos, a nivel de la academia. En fin, y por supuesto de los distintos niveles de gobierno. Pensando que los cuidados, justamente como tienen todas estas dimensiones que van desde el equipamiento urbano, la movilidad urbana. En particular quería centrarme en la importancia de pensar la soberanía alimentaria en relación al consumo político como formas de cuidado en la ciudad. Este consumo responsable que cuida el ambiente en la producción, pero también apoya emprendimientos de cooperativas de trabajadoras y trabajadores, de fábricas recuperadas por trabajadoras y trabajadores. Se enfoca en las compras locales de cercanía para también impactar a través del consumo en el cuidado del ambiente. Necesitamos pensar la denigración de la vida a ese nivel con la crisis total de cuidados, ¿no?, que la pandemia además dejó en manifiesto y que está entrelazado a otras formas de denigrar la vida, que es la violencia feminicida, la forma de extractivismo, la contaminación de la tierra, aire, agua, ¿no?, de donde sale también nuestros alimentos, ¿no?, y que desde la idea de cuerpo-territorio que se está planteando nos ayuda a ver, ¿no? Entonces, cuando llego a Uruguay es muy sorprendente el grado de institucionalización de la situación de calle. Eso es altamente llamativo, con muchos pros, pero también con una constitución del sujeto muy peculiar. La violencia institucional nos atraviesa tanto que hay, imagínense abrir la llave del cómo me siento, ¿no?, después de haber estado en el Concar, después de haber estado en el Vilar de Bo, después de haber estado en la calle, después de haber estado con problemas de consumo. Después abrimos la llave, así, por ejemplo, un día normal de la trinchera de cuidados. ¿Cómo están? No, esa pregunta no la gano. No. Porque hay una irrupción fuerte y urgente. En esto del cuidado, me parece que hay una dimensión que tenemos que volver a recuperar, que es la que está por fuera de la institución.
¿en qué momento nosotros ponemos el cuerpo? Porque además cuidar es poner el cuerpo y eso significa lastimarse, significa llorar, significa reír, significa doler, significa angustiarse, significa violencia. Y lo otro que me parece que va como también directo a... Yo creo que tenemos que dejar de hablar de interdisciplinar y empezar a hablar de interexperiencial, en todo caso, porque hay conocimientos, chiquilinas, que no son de disciplinas. El concepto de la sociedad de los cuidados es un concepto que está, digamos, tomando una dimensión muy grande, porque en realidad está dando esa alternativa, de repente, al capitalismo, ¿no? Al extractivismo. En parte eso explica la relevancia, la legitimidad y la referencia que constituye el cooperativismo uruguayo en ámbitos latinoamericanos y europeos. Podríamos decir que América Latina a veces se caracteriza en el mundo por cosas negativas, ¿no? Como por ser la región más desigual. Hoy se caracteriza por ser la región con mayor impacto negativo, por ejemplo, en el empleo y en las mujeres, cosa que no lo estamos teniendo en cuenta en el radar. Claro, porque saben cómo es el temita este. Pero ahora también, como tengo una hija vegana, con todo esto también del ecofeminismo, el antiespecismo, ¡no! ¿No saben lo que me llevó a una olla popular vegana el otro día? ¡Increíble! Estoy aprendiendo como loca. Bueno, voy para allá, te abro, porque si no te vas a quedar afuera, querido. Sí, bueno. Los chiquilines, entonces, bueno, voy yo a pasarlos a buscar. Bueno, voy yo también. Pero, ay, chiquilinas, por favor, qué tipo más boludo. A mí me parece una contradicción, perdón que traigo un tema escatológico, pero me parece una contradicción meter la caca en una bolsa de plástico. ¿No les parece que podríamos inventar un sistema para hacer abonos barriales? Pero por suerte ahora me voy más liviana, porque pude repartir las tareas. Y sobre todo me voy más liviana de acá también, porque pude hablar un poquito de lo que me pasaba. Que eso también me parece que nos hace bien, ¿no?